Mambo hogo noa, higun kikinixie. Chiminigawa, shiwene, bigin bashwe. Angwene muiskaki isonga, katom saigui. Anisqua suna ikchisal bisha. Ogata. Osie. Fojicha. Fofiva. Guifi hiskat aki hishan shemisqua eka shegasqua. Nasisu nasukune kika. Weka kwanuka. Choquebo cuanuca. Sie cuanuca un cuacac. Kime aguane fijisca. Baba aguane en gawaya. Facocha gui yeta tom saeca. Sie yemue chevegascua. Hichawaya. Asmueti sin shuka chie begoscua. Sisuka, wekikangaka, ashimuekak fijiskam. Hiki besaskua, yena tambui. Asanki, shebigoscua, miniskua. Sheguascua, shie guge. Emkwaka asmuegui, ishone shemuskua sisi. Fijiskak chie muiskak. Kinik shona fachie, guia kihishan shemiskwa. Iso shokie, ina fan shokie. Saskihina, fagi saskwa pavanguaya. Wexikam chie fijiska fava. Shegaskwa besaskwa, muiska wiskwa wecha. Ike kie wenga sie. Cuando yo comencé, como dicen, a abrir los ojos y a conocer el campo, en ese tiempo, cuando la gente comenzaron a labrar la tierra, comenzaron a lo de la destrucción del bosque. Desde ese tiempo era muy abeja. Así le dije a mi papá, bueno, pero papá, ¿para qué tumban esos arbolitos que son las casitas de los animalitos? Entonces ellos dónde van a vivir. Me dijo, ah, chino, pendejo, me muero yo y ahí quedan todos los retoños. Esa fue la contesta que me dio mi padre. Desde cuando yo entré a trabajar, la gente me decían, bueno, ¿y usted por qué nos impide que ya talar, que ya dañar los bosques y eso, si esto es de nosotros? Yo sé que eso es de ustedes. Pero eso que ustedes están haciendo es un delito. ¿Por qué? Porque es que de los páramos es de donde fluye la vida y donde está fluyendo el agua. La razón es porque nosotros no hemos caído todavía en la cuenta de lo del agua.
¿Ustedes qué ganarían de tener tantas cosas si no tienen lo mejor y lo fundamental que es el agüita? Usted se muere, ahí queda, ¿para qué queda todo esto? Para bullería de perros, yo me imagino. Para mí es una misión muy sagrada que yo tengo como guardabosques. Yo no estoy cuidando ese páramo para mí. Lo estoy cuidando es para lo de la futura generación. Que Dios quiera que no vaya a pasar eso ni que vaya a suceder eso, de que esa niñez vaya a vivir un caos terrible por todo lo que nosotros estamos contaminando, haciendo y acabando con el planeta Tierra. Entonces, ¿qué hacemos? Una guerra por el agüita. ¿Por qué? Porque no la hemos cuidado, no hemos sabido cuidar nuestros recursos naturales. En este momento yo llevo ya sembrados 76.000 y algo de arbolitos, y ahorita en el nacimiento allá se sembraron 17.000 arbolitos. Eso es lo que yo estoy haciendo. Estoy entregando en este momento 11 kilómetros de río puro potable. Allá arriba donde estoy cuidando esas 8.900 hectáreas, soy la persona que soy, la persona más feliz del mundo. Como guardabosques y como responsable de cuidar esta reserva natural, lo que yo siento, en primer lugar, es un dolor muy berraco. Lo que más me llevaría en el dolor y en el alma cuando yo tengo que rendirle cuentas a mí, a mi señor, es eso. Que ojalá yo deje algo escrito en la mente de esta futura generación que hay, tengo que dejar ese emblema. Cuando yo me muera, quizás van a decir que sí hubo una persona que cuidó, que nos dejó una herencia, algo fundamental para el subsistir y para el vivir. Ojalá cuando yo me muera, la gente me recuerde y diga: Vidal murió feliz, murió en el bosque. Thank you.